¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Te has preguntado quién soy? Cuando uno se encuentra con cuál es su identidad, y eso solo es posible desde sabiendo de dónde viene y quién es, solo desde ahí uno puede reconocer al otro, ¿no? ¿Conoce Andalucía su propia historia? Lo ajeno, lo extraño, lo mediterráneo había que expulsarlo y se produjo una lobotomización de la memoria colectiva española. Por tanto, lo que tenemos es una diferencia absoluta entre lo que se nos ha contado y la realidad. Una única religión, una única, vivían entonces raza, una etnia, y eso es algo que empezamos a ver que se viene abajo por todos los lados. Sin memoria no hay identidad y sin identidad no somos absolutamente nada. Tenemos la chispa emocional de funcionar y aparecer como algo diferente, pero no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo. Como ha dicho antes la profesora, la historia es una ficción, ¿no? Y se construye, y la historia también puede silenciarse. Es muy difícil luchar en contra de las creencias. Esa es la Edad Media en París. Es la Edad Media en Berlín. Es la Edad Media en Asturias. Pero no es la Edad Media de Córdoba. Ni la Edad Media de Andalucía. Ni vuestra Edad Media. La única identidad positiva en el mundo es la mezcla. Saber que en lo que es el otro hay un poco de lo que soy yo. Yo pienso siempre que las sociedades son hechas de dos tipos de personas, ¿no? Los que no quieren recordar y los que no pueden olvidar.